ausente de este mundo mi vida entera. Voy a seguir con mis canciones que calen en tu corazón de alguna manera. Voy a soñar porque se pierda la hipocresía que contamina mi tierra. Voy a soñar. Voy a cantar, voy a cantar a lo natural que estamos. Nicaragua es un país bonito y sencillo, que está pintado de un verde que cubre cascadas, lagos, lagunas y montañas. Está lleno de tradiciones, de historia y cultura. Pero, ¿qué hay más allá de los rincones y realidades que vive una parte de la población? Quizás ignorada o quizás olvidada. ¿Y su relación con el medio ambiente dónde queda? La población de Nicaragua tiene un estimado de 6 millones de habitantes, de los cuales la niñez rural ocupa el 19% según INIDE en su último censo. Es esta parte de Nicaragua que muchas veces olvidamos o que simplemente pensamos que no pueden llegar a afectarles nuestras acciones. La niñez en Nicaragua, según el Instituto de Promoción Humana, INPRU, ha sido desvalorizada y no tomada en cuenta a lo largo de muchos años. Y el simple hecho de poner atención a lo que miles de voces dicen nos puede dejar impactados. Teniendo ya recipientes donde ponerla. Otro problema también que también botan las basuras cuando venimos en los autobuses, en las calles, en vez de no sé, guardarla en un lado de su bolso o bolsa. La gente ensucia los ríos, los mares, los contamina. Bueno, una de las problemáticas del medio ambiente es el plástico. Que el plástico es algo que dilata mucho tiempo en descomponerse. Siempre hay plástico por todos lados. Desde que han estado espalando. Ya, y creo es que en vez de estar cortando los árboles, hay que sembrar más árboles para que podamos tener un ambiente fresco. Y mirar pues los árboles que sí tienen también derecho de vivir. Aquí en la isla, muchos la matan para ocupar el cuero, para hacer carteras, zapatos y cosas así. Otros las matan para comida o para transportarla en el comercio. Suelta tu canto que va como brisa, que corre deprisa ese bello lugar que soñamos todos. Respétala. Hoy el mar está muy negro, no veremos más los grandes cielos. Agua, tierra cansada está por tanta lata y botella que hay. Hoy el mar está muy negro, no veremos más los grandes cielos. Agua, tierra cansada está por tanta lata y botella que hay. Se nos va, aguas negras. Y...
Bueno, mira, creo que el medio ambiente en Pajarito Azul lo hemos cuidado de una manera bastante aceptable, porque si vos te fijas, siempre hay árboles, casi siempre está limpio el patio, y nosotros siempre estamos recogiendo basura, porque también tenemos que saber de que hay niños con discapacidad que no razonan y que comen y tiran el plástico, lo que sea. Entonces, los que razonan, hay que ayudan y ayudamos a recoger y echarlo al cesto de la basura. Y entonces nosotros, como miramos la banda y todo, y entonces nosotros decidimos hacer una banda de reciclaje, y nosotros ocupamos los tarros que habíamos botado en la calle, y entonces nosotros los ocupamos, solo los forramos con tape, y ya era como que era una banda, pues. Bueno, participamos en reforestaciones, en limpieza. Nosotros las que pasan, nosotros las recogemos en saco y ahí las tenemos hasta que pase el camión, porque pasa cada 15 días. Porque en la casa nosotros debemos de sembrar árboles para que haya más vegetación. Es para tu vida, vida personal, no para el carro que agua no te da, el agua cuídala ya. Bolsas y llantas que vagan por el río, fueran peces que hablan con pajarillos, ellos cansados, cansados están de que les trates, pues les trates tan mal. Bueno, yo les pido a todos los nicaragüenses que no sigamos contaminando el medio ambiente, que no despalemos, que no hagamos quema, que no matemos los animales, porque ellos no tienen culpa del daño que estamos haciendo. Así que todos los niños deben depositar la basura en el basurero, no lo deben de ir tirando a las calles, a los terrenos, para que se siga siendo bien el medio ambiente. Y un mensaje que le mando a todos los niños y niñas es que cuidamos el medio ambiente, y no solo a ellos, también a nuestros padres adultos. Cuidemos el medio ambiente, porque si no los cuidamos nosotros, ¿quién más lo va a cuidar? Nadie. No va a venir a cuidar a alguien que no vive en nuestro ecosistema. Entonces sí les doy un mensaje de que lo cuiden, porque eso les servirá más adelante a su hijo, a las descendientes que vengan. Mi mensaje es que no hayan más despales para un mejor oxígeno, más agua, más aire. Que no matemos más los animales, ya que no hayan más quemas de bosques. Si uno se lo propone, todos nos tenemos que proponer a sembrar un árbol. Para que tengamos siempre ese aire que nos mantenga con vida a todos los seres humanos, tanto como los seres humanos y los animales también. Más sano, que reciclemos todas las basuras en su lugar y cuidemos de que los árboles crezcan, que crezcan en lugares como los ríos. Y toda Nicaragua tiene que ser parte de esta campaña que están impulsando ustedes. Si cortamos una planta, hay que sembrar cinco. Si cortamos cinco, hay que sembrar diez. Y la recojan y la boten en el basurero. Hasta ahora siempre hemos escuchado a expertos, profesores y científicos, pero nunca prestamos atención a sus alertas. Los niños hoy nos han abierto los ojos y nos han mostrado que realmente necesitamos cambiar nuestra forma de vida. No es tarde para un cambio, y ese cambio hoy empieza por ti mismo, tu actitud por un mundo más verde. Un granito de arena más, cuando muchos queremos lo mismo, un mundo mejor, sin contaminación, donde podamos vivir todas y todos, la mejor herencia que podamos tener y que ellos puedan recibir, un planeta verde y en armonía. Hoy el mar está muy negro, no veremos más. Dos grandes cielos, agua, tierra cansada está por tanta lata y botella que hay. Hoy el mar está muy negro, no veremos más.
voy a seguir con mis canciones que calen en tu corazón de alguna manera. Voy a soñar porque se pierda la hipocresía que contamina mi tierra. Voy a soñar. Voy a cantar, voy a cantar a lo natural que estamos perdiendo, que mi canción sea como esa flor que está naciendo, voz el colibrí. Pose en ella y su miel está bebiendo, y volará como los hombres en el pensamiento que buscan paz en cualquier momento, y va a volar sin temor de que el ser humano su nido esté destruyendo. Voy a cantar. Adiós.